Son dos, ya está. Dejen el arma, están rodeados. No estamos buscando problemas. Solo queremos salir de esta prisión a la que nos metieron sin ningún motivo. Que no hicieron nada, ja. ¿Qué hicimos? Hola, soy Lina. Hola, soy Dani. Y hoy les traemos un nuevo video en Gacha Life, una nueva reacción. ¿Sí? ¿Estás listo para reaccionar? Yo nací conmigo preparado. Bueno, vamos a reaccionar a algo que se llama Las Aventuras de Liniel. Así que me da mucha curiosidad el hecho de cómo serán nuestras aventuras. Chicos, antes que nada, no olviden dejar muchos likes para más reacciones en Gacha. ¡Y suscribiros! Porque tiene una libreta. Me gusta tirar cosas cuando doy énfasis, me gusta tirar carpetas. Ok, tiré mi libreta. Pero bueno, lo que les está diciendo, suscríbanse y también no olviden suscribirse a los canales al canal de los creadores, que lo tienen en la descripción, es Lina a través de sus mundos. Suscríbanse ahora porque ya están por llegar a los 100.000 suscriptores y además dejen like en este video, pero en el original. Así que vayan a ver el video original. Suscribiros. Ok, así que chicos, vamos a empezar. ¿Estás Dale. Listo entonces? ¡Ay, el cielo está re lindo! Dijo el Neil Kovacs. Neil Kovacs 2019. A ver. Ok. ¡Ew! Esa no me tiene forma de... Algo me dice que no me estabas escuchando. Yo creo que tampoco. Eso dolió. Ese te estoy hablando hace 10 minutos. Bueno, exagerada, tampoco eran 10 minutos, pero... Y yo es tipo, ah, qué bueno, qué bien, ¿qué pasa? Bueno. Ok, te digo. ¡Me quiero ir a Egipto! Ok. Bueno. Qué lindo sueño, espero. Chicos, que hay que decir cumpla. Que el que se quiere ir a Egipto soy yo, ¿viste? Lo digo en serio, yo también. Oh, por fin. No. No. ¡Porfa! Por ningún motivo me voy a ir a Egipto de la nada. Vas a ir. Sí, pero es como la historia, pero al revés, ¿viste? Claro, porque Dani es el que le gustaría ir a Egipto. Y a mí no es que no me gustaría, me gusta pero la idea. Comida, pero dicen que la comida es picante. Sí, no, pero tendría problemas. No, pero es como, bueno, sí, ya lo vamos a hacer el viaje. Ya lo vamos a hacer el viaje. Y estamos aparcando, sí, es verdad. Una hora después, sí, te convencí, verdad. Seguro. Egipto, aquí vamos. No, no, ¡guau! Me convenciste, no me convenciste. No, con esa cara no parece que te hubiera convencido. Parece más que te hubiera obligado. Sí. Más que otra cosa. Ok. Pero me encanta que en una hora ya estaban en el aeropuerto. Ya lo había comprado hace un mes el pasaje. Espero en realidad no arrepentirme de esto, dijo el Neil Kovacs. Algo me dice que sí. Ok. Buenas tardes, ¿podrían entregarme sus boletos? ¿Qué boletos? Los tiene mi marido. Daniel cuidando las cosas, no, yo te los di a vos. Pero después vos me los pediste otra vez y te los di a vos. Para. Ah, sí, tenés razón, me había olvidado. Ah, menos mal que los tenías, había empezado perdiendo. Lo raro es que no diga, uy, se me perdió. Ya está. O que yo lo haya dicho, ¿viste? Ok, que disfruten el viaje. Me gusta la cara de Ubu. Sí, un largo viaje después. Sí, que son un montón de horas para ir a Egipto. No tantas. Desde acá, desde Argentina. Claro, desde Argentina es como... ¡Ah! Desde acá sí son 4 horas, creo, ¿no? Llegamos a Egipto por fin. Ah, pusieron Egipcio, pero al lado pusieron Egipto, como me equivoqué. Ok. ¡Vamos a la playa egipcia! Ok. No te veo muy convencido. No, la verdad es que no. Chicos, a mí me gusta el desierto. Voy a ir a tomar un café. Bueno. Chao. Se va. Ay, tengo ganas de estornudar, chicos. Ok, me da sensación, qué ganas de ir a la playa. Uy, un chico de seguridad. Ok. Uy. La cara. Chan, ¿y chan. Este? ¿Y esta? ¿Por qué se miran tan intensamente, viste? Permiso. Ok. ¿Tiene usted documento nacional egipcio? ¿Y? No, pero tengo mi boleto de avión. Y el pasaporte, por favor, necesito un documento egipcio, ¿qué? ¿Y? Pero eso no me pasó en ningún país, quedé arrestada. La cara, pero no hice nada. Está, ok. ¿Qué esto está creo pasando? Que sí, es como un... ¿Viste lo que nunca te puede pasar? Tipo un... Esto no te puede pasar nunca. Bueno, me pasó. Puede ser. Soy de pase. Esas personas, sí, igual sí. Que les pasa esas cosas. ¡Arrestada! Espera. ¿Me dejes llamar a mi esposo antes? No. No, que te van a arrestar a vos también si tampoco tenés el pasaporte. A ver qué me dices. Se terminó el minuto. Ok, encima con un arma. Es como señor. Tranquilo. Creo que no es seguridad del aeropuerto. Algo me dice que no. Ok, esta es la J. Prisión del Cairo. Ay, no, pobre. Ok. Ya va siendo hora de que vayamos a la playa. Otra vez, qué pesado, ese hombre. No, pero no son necesarios, le decís. Ok. Qué pesado. Otra, pero si no hice nada.
quiere hablar con el gerente, le dice no. Me dice mentira la prisión. No me obligue a hacerlo por las malas. Bueno, yo estoy ahí tipo, bueno. No quedó otra. 50 minutos después. Nos reunimos en la cárcel. Ahí está. Ay, esto es que estoy mirando a la nada pensando en todo. Tipo, no me ha podido hacer esto otra vez. Y ahí se quedarán durante los próximos 5 días. Ok, al final sí era un policía. Sí. ¡Ay, qué lindo se encontraron en la cárcel! ¡Qué tierno! Te estaba yendo a buscar, me crucé con un guardia y así de la nada me trajo a la prisión. Algo raro nos está pasando, no puede haber encarcelado sin motivo. Ok, tenemos que llegar al fondo de este asunto. Okay. ¿Cómo? Pues escapándonos. Ya está, ahí sí estamos en problema. Daniel, ¿viste? ¿Por qué sugeriste esas cosas? Vamos a estar en problemas. Tenés razón, confío en nosotros. Vamos. Ok, las caras de malvados. Las caras esas dan miedo de malvados. Ok. ¿Ella no es la que nos atendió en el aeropuerto? Sí, ¿por qué estaría acá? ¡Ok! Era toda una mafia, o sea, ¿entendés? Creo que compré los boletos más baratos que encontré y eso nos terminó saliendo muy caro. Eso me da miedo. No tengo ni idea, pero debemos buscar una forma de pasar por esa puerta. Le iré a sacar las llaves, ¿al menos tenés un plan? No. Déjame a mí, ya sé qué hacer, eso es estas clases de cosas, chicos, es que no tengo un plan. No lo tengo. ¡Alto ahí! ¡Encima tiene un arma! Podemos explicarlo. No podemos explicarlo. Ustedes no tienen permitido estar en esta zona, son prisioneros. Pero es parte del patio. Es que nos perdimos, necesitábamos ayuda para volver. Ok. Vuelvan ya mismo a su celda o los voy a... Ok, agarremos su pistola por si tenemos que defendernos. Es todo muy... Ok, listo. Primer obstáculo esquivado. Es todo como un... Ok, la película, ¿viste? De acción. Sí, estás, sí. O sea, estoy esperando el momento del tiroteo. Del tiroteo intenso. Ok, vale. Ok, primer obstáculo esquivado. Sigamos. Vale, ¿cuál es el segundo? Está bien, estamos pudiendo escapar de la cárcel. Ok, debemos ser muy cuidadosos. Estamos cerca de la salida. Puede haber guardias. ¡Salud! ¿Te así lo subes a alertado? Ok, se escuchan pasos. Ok. Escucho pasos. Estamos al horno. ¡Vienen de allá! ¡Corre! Uy, en vez de correr se pone con el arma. ¡Corre, amigo, corre! Como diciendo, bueno, mira, este me tiene que proteger este al horno. Vale. Ok, estamos al horno. Son dos, ya está. Dejen el arma, están rodeados. No estamos buscando problemas. Solo queremos salir de esta prisión a la que nos metieron sin ningún motivo. Que no hicieron nada, ja. ¿Qué hicimos? Robaron dos canales de YouTube llamados Lina y el otro Dani Juega. ¡Ah! Pero esos canales son nuestros, ¿qué está diciendo? Ok. Mentira, ustedes no son Lina y Dani, pero que sí. Pues claro que lo son. Pero hubiese sido muy fácil, hubieras dicho un hola, soy Lina. Y ya con eso me tenían que dejar libre. Traería a los verdaderos para que comprueben ustedes mismos. Hay gente haciéndose pasar por nosotros. ¡No! Escuchen, no sé quiénes son esos impostores, pero nosotros somos Lina y Dani. Esto se pone interesante. ¿Y cómo pueden demostrarlo? ¡Hola, soy Lina! Dale, decilo. Tengo mi canal abierto en mi celular. ¡Miren, no, que te lo van a sacar! Okay. Tiene razón, ustedes son los verdaderos. O sea que los otros dos, ok, son impostores. Además con cara de malo suave. Dani está como un, son impostores. Y carga, viste, el arma, tipo. Ok, ten cuidado porque vienen los otros. Ahí viene con el oficial. Ok. Venga, hombre. Ah, dale, aquí están los verdaderos. Mentira, mentira. Yo ya no soy rubia. ¡Eso quedó en 2016! ¡Oficial, deténgalo! ¡Son impostores y tengo pruebas! ¡Le pegaron! Mala suerte para usted, su oficial fue derribado. ¡Ay, pobrecito! Bueno, pero seguimos siendo dos contra dos, ¿no? Bueno, dos pistolas contra dos pistolas. ¿Dos contra uno? No, bueno, dos, porque ahora pueden agarrar la de él. Pero el CEO tiene una pistola. Él tiene una y ella la perdió. Ahora pueden agarrar la de ella tener dos y dos. Y los siguientes son ustedes. ¿En serio crees que vamos a rendir tan fácilmente? Serán arrestados por suplantación de identidad. ¡Sí! ¡Llévatelos presos! No lo creo. Ahora empieza el tiroteo. Lo llevaré directo a la cárcel de Buenos Aires. Ok. ¿De Buenos Aires? Pero si estamos en Egipto. ¿Cómo van a estar en Egipto? Estamos en la mismísima Argentina. Nunca habían salido. El viaje fue falso, pone. El viaje fue falso. O sea, nos metieron en un avión y nos hicieron simulación de turbulencia. Nos pusieron un videito en la ventana y nos hicieron creer que estábamos viajando, ¿entendés? Es muy loco, lo sabes. Sí, okay. Pero me encanta. Ok. La cara mía de no te lo creo. Solo los trajimos acá para encerrarlos y poder adueñarnos de nuestros canales. Quietos, la oficial los esposará. Pero si algo, amigo.
¡Malditos! ¡Los voy a atrapar con mis propias manos! Momento de huir. Ok. Ok. Al menos no me robaron el teléfono. Me noquearon muy fácil. Evelyn, ¿qué haces? ¡Qué idiota! Me rebalé. Era como tenías todo para quedar como héroe. Bueno, pero tenía, pero pasó lo que tenía que pasar cuando pasan estas cosas. Ok, me resbalé. ¡Ey, despierten! ¡Escaparon los malos! Pero okay. el teléfono lo sigo teniendo. Iré por ellos. Se resbala. Uy, no. Okay. No, no se resbaló la policía. Ok. Huyeron. Ya no están, chicos. Ya no están. Se fueron. Pero no lograron robarnos el canal. Igual, pero se escaparon, fueron. ¿Cierto? Sí. Pero ya comenzaremos la búsqueda de estos farsantes. De todas formas, gracias por ayudarnos. Oh, ¡de nada! Gracias. Ahora pagando hace un viaje a Egipto. Mal. Que yo puse la plata y no me fui a ningún lado. No hay de qué. Son libres de irse. Les avisaremos acerca de cualquier novedad al respecto. Chicos, yo pondría una demanda. ¿Dónde está? ¿Dónde está la plata del viaje? 2 semanas después. Al final no hubo tiroteo. Es verdad. Qué recuerdos, ¿no? Bueno, sí, ponele. Aquel supuesto viaje a Egipto que al final fue todo falso y tuvimos una tremenda aventura. Y en honor a eso me voy a tomar un café para terminar mi día. Ok, ¿qué tenía? Era el chico café, ¿viste? Y se va. Ahora pasó? Te quita la máscara. Viene la mala. Qué gran hazaña tuvimos, ok. ¿Qué nos deparará el futuro? Uy, pensaba que de repente te ibas a quitar la máscara. Mal. Pero no, parece que solo siguen las aventuras. Fin. Estuvo bueno, estuvo muy bueno, pero pensaba que al final iba a ser tipo... Sí, también, pero igualmente ellos están libres, así que van a seguir haciéndonos la vida imposible. Es verdad. Así que se vienen seguramente más episodios. La verdad es que me gustó mucho. Me pareció que estuvo bastante copado. Además, no me esperaba lo de que nunca hubiésemos viajado. Como un... Me sorprendió y me gustó. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar. No olviden ir a ver el video original. Lo tienen en la descripción y suscribirse al canal de los chicos. Si no están suscritos, no olviden dejar muchos likes, comentar... Suscribirse, lo dice la carpeta de... Está. Mentira, no lo dije. Pero lo podría decir. Suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que lo tienen en la descripción, y al de los chicos que lo crearon este video. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chao! ¡Mua! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión.